Saudos, benvidos. Oxe, con Elisa Álvarez, profesora de alemán. No IES esas lagoas, imos a falar da movilidade eh, dentro da de Unión Europea dos alumnos. Benvida, Elisa. Gracias. O programa Erasmus Plus, o que se acolle o Instituto das Lagoas, en que consiste, como funciona, que cousas nos implica? Erasmus Plus es desde más o menos 2015 el término que engloba todos los programas europeos dentro de la etapa educativa. Antes se llamaba Erasmus solamente a, los, a las movilidades de los universitarios, pero también había programas europeos en secundaria, en FP. Para formación de profesorado, para primaria, se llamaban de otra forma, Comenius, Leonardo, Grundtvig, y ahora se agrupa todo bajo el título Erasmus. Es un programa de la Unión Europea, está financiado por la Unión Europea y favorece o facilita la movilidad de alumnados, estudiantes, profesores, personal no docente de los centros, para conocer un poco cómo funcionan otros sistemas educativos en, en Europa. ¿Cómo funciona eh, ese programa en los institutos? ¿Cómo funciona en las lagunas? En las lagunas, en nuestro instituto llevamos muchos años haciendo programas europeos y lo que pasa es que cada 6-7 años va cambiando. Eh, acabamos de finalizar un proyecto... Erasmus Plus, que era en alemán, yo soy profesora de alemán, entonces hicimos con cuatro países más, Italia, eh, Croacia, Hungría y Polonia, un proyecto para alumnos de alemán. Eh, se trataba de un tema, trabajar sobre un tema, en este caso era aprender divirtiéndose, y hay que hacer trabajitos, presentaciones presentar cómo hacer encuestas, un poco de investigación también de campo como es en cada país para intercambiarse. Y ahora lo que si nos ponen es que hay que solicitar la acreditación Erasmus Plus. La acreditación Erasmus Plus es un proceso por el cual un instituto se puede adherir al programa y tiene vía libre para movilidades de aquí al 2027. Hubo que hacer un proyecto eh, detectando un poco las necesidades del centro. Antes era más bien hago un intercambio con estos contactos que tengo en Europa, pero ahora no solo. Ahora es más bien detectar las necesidades que tiene el centro para mejorar el centro. Y hemos puesto cuatro objetivos. No queríamos ser demasiados ambiciosos porque hay que ser realistas. Cuatro objetivos. Eh, uno era eh, mejorar la calidad de la enseñanza. Bajo ese epígrafe se trata de enviar profesores al extranjero para formarse, para hacer cursos de formación o en idiomas, o en, por ejemplo, el tema de pooling, o cómo mejorar la competencia de te nuevas tecnologías en el aula, etc. Después tenemos otra que es la mejora de... Eh, de las competencias lingüísticas, socioculturales y digitales, ahí también engloba enviar alumnos fuera, porque al ser un instituto lo que nos interesa también no solo formarnos los profesores, que sí, por supuesto, pero también darle la oportunidad a los alumnos, sobre todo a lo mejor a los que no tienen tantas facilidades para viajar o que no tienen recursos, echar mano de esa gente para que pueda a través de un programa financiado por la Comunidad Europea poder moverse por Europa. Y incluye tanto mmm, movilidades individuales, tenemos pensado enviar cinco alumnos al extranjero para cursar como un alumno normal en un instituto parecido al nuestro en, los, en el extranjero. ¿Tenemos un contacto todo, de momento? ¿Todo el curso? Sería. Puede ser, todo el curso, puede ser una estancia larga, de dos a meses a nueve, o puede ser simplemente unas semanas dentro de una corta duración de un mes. Y hemos hecho un sondeo y parece ser que sí si hay interés. Ahora tendremos que hacer un baremo para seleccionar a ver a quiénes mandamos. Tenemos de momento un contacto en una escuela alemana con la que hacemos habitualmente intercambios y estamos buscando para inglés. Parece que hay más interés en ir con una estancia en inglés. El problema es que queda un poco limitado el, los países con, con inglés como lengua materna, ya que a través del Brexit sí. Reino Unido quedó fuera del programa Erasmus. Claro, Irlanda, Malta, que son los países con la lengua materna inglés, igual si va toda Europa, entonces estamos ahí un poco buscando a ver qué posibilidades tenemos, igual con inglés en otro país, a lo mejor Holanda, Dinamarca. Alemania, a lo mejor. E francés, pois pues, también estamos buscando todavía. Eh, decías antes que o Instituto das Lagoas eh, ahora mesmo está dentro deste de programa, pero leva moitos anos traballando sí. coa mobilidade de alumnos, de profesores, sí. formándose, ampliando formación. Correcto. ¿no? Empezamos, yo llegué al Instituto en el 2001, Y en el 2003 ya me metí en el primer proyecto Comenius, se llamaba entonces, hicimos un intercambio con una escuela alemana. Pero a través de los Comenius también recibimos dos auxiliares de conversación, una escocesa, estuvo unos meses con nosotros, otra chica alemana, y hicimos otros dos Comenius de asociaciones multinacionales donde participaban cuatro países trabajando un tema y esos fueron en inglés, esos programas. Entonces, claro, se, se ofertó de aquellas a cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Y la verdad es que no era fácil encontrar alumnado. Parece mentira que digan, bueno, una, viajar fuera siempre es un atractivo, pero el hecho de que después tenían que acoger a gente en casa y ellos mismos ir a familias, todavía eran un poco reacios. Y, pero bueno, sí, hemos juntado un alumnado interesado que ha participado muy bien también en el proyecto, porque no solo ir gratis, también tienen que hacer presentaciones, trabajos, y, y sí, han sido experiencias muy bonitas en el centro. ¿Cómo repercute? Nos pues nos eh, se el hecho de tener que utilizar una lengua extranjera, en ese caso fue el inglés, eh, es una forma de ver en la práctica que el inglés sirve para algo. O sea, no es solo el, el idioma que aprendes a través del libro de texto y las cuatro conversaciones que puedes hacer en el aula, sino que es una forma de ver que esa herramienta sirve para comunicarse con otros países. Y el inglés hoy en día es, ya no es un mérito, es obligatorio. Hoy en día hay que saber inglés. Y sí, mejoran eh, sobre todo la facilidad, el, pierden el miedo a hablar en otro idioma. Y es importante, o sea, sobre todo en las clases de lengua extranjera, pero no solo, porque viajar fuera al extranjero es una forma de no, hacerlos obviamente. madurar. Sí. Van con los profesores, pero hay situaciones en las que están solos y tienen que saber desenvolverse. Pues a lo mejor que hay que llevar el pasaporte a mano y no dejarlo en la habitación y ya se encargará ma la madre o el padre o el profesor. No, o sea, es una forma de... De madurar y también de moverse por el mundo, o sea, vas en avión, eh, moverse. Para muchos niños es la primera vez que montan en un avión, parece mentira, pero todavía hoy, cuando hacemos eh, viajes, siempre hay alguno que nunca ha montado en avión, entonces es como un botismo de fuego, ¿no? <laughs> eh, Tienes profesora de alemán, sí. Eh, ¿As Lagoas, el único instituto sí. no que se imparte eh, público, sí. Eh, nosotros somos el único instituto de la provincia de Orense público que tiene alemán. Hay algún concertado que sí tiene alemán, pero en general alemán hay muy poquitos eh, institutos en Galicia, son unos 10. Hay algunos que están empezando, suelen empezar con un profesor de inglés que sabe alemán para completar horario. Y sí, y somos un, somos un, no somos plurilingües, no tenemos esa etiqueta, pero sí defendemos muy bien los idiomas, tenemos, bueno, inglés es obligatorio, tenemos francés, por supuesto, alemán y a partir del curso que viene vamos a implantar portugués como una tercera opción, otra optativa más para como lengua extranjera, ya que en primero de la ESO es obligatoria la segunda lengua extranjera. Sigue siendo una asignatura pendiente entre, entre los idiomas, sí. Si? Sí, no sé, algo falla. No sé. Es algo cultural ese miedo que tenemos. O sea. Sí, puede ser. Y claro, inglés se defienden bastante bien los alumnos. O sea, creo que nuestro instituto tiene un buen nivel. Eh, ya no solo de idiomas, en general tenemos un buen nivel, un buen alumnado. Pero es verdad que tenemos, en comparación con otros países, por ejemplo, cuando hacemos un intercambio con Alemania, por ejemplo, ves que ellos en inglés se defienden mucho mejor. También hay que decir que allí son cuatro y cinco horas a la semana lo que tienen de lengua extranjera. Aquí tenemos tres, en la segunda lengua extranjera son dos en los primeros dos años de la ESO, entonces no avanzas tan rápido como si tuvieras cuatro o cinco horas, claro. Lisa un placer. Moitas grazas, grazas por por acompañarnos hoxe. A vosotros e moitas gracias. A todos vostedes tamén moitísimas grazas por estar un día máis aí.